Tap 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 tap. Tap 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 tap. Arlet, hola. Macarena, hola. Osi, hola. Lean, hola. Wonderbomb, hola. Leila, hola. Hola, hola. Déjame. Ay, déjame. Ay, Leila me envió un me gusta. Gracias, Leila. A ver, hablando temas, ¿qué quieren platicar? ¿De dónde eres? De León. AC 77 11 710. Ricardo, hola Ricardo, ¿cómo estás? Chiquillo de Carriola. Ricardo, yo soy de León. Buenas tardes, comadre. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hey, yo. ¿Quieres entrar a mi en vivo? Claro que sí, la lombriz. Una guacamaya. ¿Qué crees que yo no sé por qué dicen eso, tú, Richard? Que aquí es el municipio de las guacamayas. A mí ni me gustan. Te saludo desde Guatemala. Mucho gusto. Yo aquí desde León. A mí no me gustan las guacamayas. ¿A ti no? ¿Tú haces guacamayas? ¿Tú has hecho aquí guacamayas? No, son tortillas, ¿no? Pero dicen que aquí es el municipio de las guacamayas, pero a mí no me gustan. A mí en lo personal, a mí no me gustan. Cuando aquí en tu casa, Richard, comemos duro de ese, del de guacamaya, nos lo comemos con una rica y deliciosa tortilla. Y sabe riquísimo. ¿Por qué no se habían conectado? Diuman, muchas gracias, Diuman. Yumi, hola. Ay, muchas gracias, Diuman. Yumi, Diuman. Luisfer, hola, Luisfer. Ay, ese Diuman me está mandando los 80,000 me gusta. Maijabela, hola. Joshua. Hola, Lucer. Javier Martínez, hola. Échese una frase motivadora. Pues, ¿cuál quieres oír? Mírame, mírate y mátate. ¿O cuál? Tú dime. Richie, viva Cristo, Richie. Correcto, tú, Richie. Acuérdense de... Hola, Ray. Acuérdense de hoy no comer nada, pero nada. O sabes, ay, muchas gracias, David. ¿Sabes también cuál, Ope? ¿Sabes también cuál, Ope? La de guapísimos y de mucho dinero. Esa también está padrísima. Y nadie la sabe. Pues de esa bebé. David Drole. Ay. Sigan ese niño que me mandó la rosita. No sean así, niños. ¿Cuál? Ay, hijo de la hijita. Ya me mandó otra rosa.
Y ustedes a ver qué están haciendo, qué van a hacer hoy, Jueves Santo, mañana Viernes Santo y luego Sábado Santo. Gracias, Fercho. Que si está abierto, amigo, que si está abierto, y dice, ¿sabe cómo voy a saber? Pues, ¿cómo voy a saber? Yo soy patinador y es día del patinador, sal de a patinar. David, muchas felicidades y muchas gracias. ¿Camarón? Fernando Soto Prado, muchas gracias, bendiciones por estar aquí. ¿No faltan el aguacate o la tuna? Freddy, gracias, Freddy. Army, no, ¿qué crees que no, Army? Yo soy más de antes. Yo soy de las Jilguerillas y de Yolanda del Río, Chelo. Y todas ellas, muchas gracias, David el Patinador. Recuerden que dice mi íntimo amigo de años que hoy es Día del Patinador y hay que celebrar a todos los patinadores. Por eso, mírame, mírate y mátate. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Déjame! Así es. ¡Hola, Monay! ¡Saludos, hermanita chula, preciosa! ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? A ver, platícamelo y cuéntamelo todo. Pero todo, Monay. Laxer, hola Isabela, ¿cómo estás? Almadelia, hola. Ay, Diuman, estás bien bonito. Estrellas, hola Estrellitas, ¿cómo estás? Ya me mandaron cuatro rosas. Es la una, en punto. Y no de las cobro. ¿Qué van a hacer? Ceci, a ver, dime qué vas a hacer. Eduardo, ¿cómo estás? Ferchito, hola, ¿cómo está tu hermosa y linda familia, Ferchito? Hola. ¿Cómo son las rosas? No sé. ¿Qué? Qué bueno, me da mucho gusto y mucha alegría. Adiós. Qué bueno, así es, siempre debes de agradecer, Ferchito, debes de ser muy, 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 pero demasiado agradecido, claro que sí. ¿Dónde va a ir? Ay, papito, mi papito corre, ay, mi papito corre. Dile, deme uno o dos aguacates para hoy. Parece un niño el Pepe. ¿Sí? Ya Mario Villarreal, hola, Miroslava, ¿qué hago? Pues aquí, mira, estando un Jueves Santo normal, pues aquí quise hacerles una transmisión, quise hacerles ahí algo ahí nomás para que estuvieran ahí. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues ni modo de que te diga que les voy a enseñar algo, les voy a decir algo, pues no. Más bien estoy aquí para que ustedes me enseñen, para que ustedes me pregunten. Aquí es jueves, ¿correcto, Miroslava? Aquí es Jueves Santo. Glarín Rodríguez, hola, ¿cómo estás? Guapísimo y de mucho dinero. Acá es martes. ¿De dónde eres, Miroslava? ¿Qué tal, hermosa? Pues aquí, mira, estoy haciendo un en vivo para que ustedes me hagan unas grandes y deliciosas preguntas. Claro, es sin ofender, no vayan a pasarse de locos. Y pues para ver quién me regala unos lentes, una gorra, pues algo ahí así muy... ¡Osvaldo! ¡Hola! Guapísimo y de mucho dinero. ¿Cómo estás, Osvaldo? Años que no, de no saber de ti. ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien, Osvaldo. ¿Te gusta el fútbol? Me perdí un rato. No te pierdas, Osvaldo.
A ver, dice, ¿qué crees? Que no sé jugarlo y no me gusta el fútbol. Agustín, hola, aquí apoyándote, muchas gracias. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? Miren, pues ahorita gracias a ustedes crecí, gracias a ustedes ahorita tengo 13,000 personitas y he tratado de seguirlos a todos, he tratado de comentarles a todos. Pues yo digo que ahorita ese es mi tiempo libre. Pero así en realidad mi tiempo libre es caminar, ir al parque y sentarme y hablarme y ahí durar las horas y las horas. Aquí mirando la televisión, qué padre. Agustín, hola. Igualmente, un beso a distancia. 40. La otra era de 32. Ah, para ver partidos de fútbol. Qué padre. Qué padre. ¿Qué crees que yo no sé? Pero pues. Todo el mundo los ve. Zulema Jasso. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Hola, Juanito Flores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juanito Flores? No olviden dejar su tap, 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 tap. Ahí está. Gracias. Para momentos de aburrimiento, recomiendo Buscas. Esta es la ferretería. ¿Gabarás? Pero no. Aquí, Juanito, estoy muy bien, Juan Flores. A ver, de Ila Fox. No entendí tu comentario, pero dime, a ver. Dime qué hago y qué grabo. Y yo lo hago y lo grabo. Es una aplicación. Una aplicación. No confío mucho en las aplicaciones. ¿Para qué te echo mentiras? Y menos si es de esas aplicaciones que tienes que dar tu no. Información. No me gusta. ¿Para acá? ¿Y ustedes qué están haciendo? A ver, ¿qué van a hacer? Oscar. Hola, Oscar. ¿Vas a ir al balneario, Osvaldo? Nos haces una transmisión desde el balneario, Osvaldo. ¿Qué crees que en mi casa son días de guardar? Si no salimos entre semana, menos estos días. Juan Flores, apenas me voy a ir a trabajar. Que te vaya muy bien, Juanito. Muchas bendiciones. Osvaldo. Vale, sí estaría bien. Pues sí, creo ya puedes, ¿no? Ya puedes hacer una transmisión. Matín, hola. Ni me dijiste ya nada, Matín. Eddie, ¿cómo estás, Eddie? Osvaldo me envió un me gusta. Gracias, Tirus. ¿Cómo estás, Tirus? Y ahora nadie se ha subido, niños. Nadie quiere subirse acá. Saludos desde Texas. Muchos saludos. Hasta Texas. Ahorita, ¿cómo no ustedes más?
¿Qué habla, niño? ¿Qué habla? Hola Sergio, muchas bendiciones a ti también. Bonito día. Sonríe y sé feliz. Sí, Osvaldo, pues es que de hecho todos se tienen que seguir, todos contra todos, y todos tienen que abrazarse y comentarse. Y pues todos apoyarnos contra todos, Osvaldo. Bodoque, hola Bodoque. Leobardo, hola Leobas, ¿cómo estás? A ver, platícamela y cuéntamela toda, morocha. No, cállate la boca. No olviden dejarse rico y delicioso tap, tap, tap a la pantalla. ¿Y yo de qué colonia soy? Yo soy de León. A ver, ¿quién está invitándome a subir? Leobardo, vamos a ver qué nos... Leobardo, ¿qué nos vas a decir? Hola. No, pues, usted de León, Guanajuato. ¿Tú también eres aquí de Guanajuato, Leobardo? No, soy de... Ay, Leobardo, ¿cómo crees? Pero puedo ir a León, Guanajuato, no me importa. Hola. ¿Y qué estás haciendo, Leobardo? Pues acabo de dejar de trabajar. ¿En qué trabajas, Leobardo? Soy médico cardiólogo. Ay, otro doctor. A ver, muchachos y muchachas, empiecen la pregunta con este otro doctor de Leobardo. Oye, aquí abundan los doctores. No, sí, pero yo sí soy doctor de verdad. Sí, también el martes que hice un en vivo también estaba un doctor de verdad. De hecho, me va a patrocinar un bypass de 150,000 pesos, me lo va a regalar. El bypass, Mandeleo. No, es que el bypass no se puede patrocinar, tengo, porque la cuestión de que el espérame. ¿Por qué necesitas el bypass? ¿Mandé? ¿Por qué necesitas el bypass? ¿Por qué lo necesito? No, no lo necesito, pero él dijo que no lo va a patrocinar. Y mientras regalen, tú sabes que hay que agarrar todo lo que te den. Todo lo que te den. No, claro que no. ¿Ah, no? No. Ah. El bypass es gástrico y no lo vas a aceptar, porque... ¿Te puedo pedir un favor? Dime. Para ver si necesitas el bypass.
Panterita, hola. ¿Qué crees, Panterita? Que no te vayas a enojar, pero yo no estoy a favor del maltrato de ninguna especie, Panterita. Entonces, pues hay que ser realistas. Hay que ser realistas. No, no me han hecho nada. Viven aquí en mi colonia y no me han hecho nada, ni Dios lo quiera. No, yo creo que donde me hagan algo, yo creo que yo... Oye. Hola, Albert. Mia Fanny, hola. Oye. Dime, Leo. Párate. Ay, Leo, mira, aquí tengo, mira. Párate. Tengo a párate. Los bebés. Ay, Leo. No, también me vas a regalar una operación. No, te estoy diciendo a ver si... Yo sé que no necesitas el... A ver. No la necesito. Pero te digo que mientras den, yo no voy a negarme a aceptar nada, Leo. Te voy a decir una cosa. Dime, Leo. Con todo respeto. No todo el que diga señor, es la persona. Ah. Panterita, no la conozco. No ando mucho en el medio, Panterita. Quiero que me hagas un favor, párate. Ay, Leo. Párate, por favor. Por favor. No, Leo, porque te quieres burlar de mí. Porque no, mira, el que necesita el bypass es el güey que está atrás de ti. Ay, Leo. Ay, Leobardo. Mira, es en serio, te digo, ninguna mujer, te digo, si una mujer se respeta, y si un hombre respeta a una mujer, la va a aceptar como es. Así es, Leo. Leo Dan. Te digo, porque el con todo respeto, te digo, mi hermano Panterita. Que diga, ay, es que necesitas adelgazar. El bypass es para adelgazar. Y nadie te lo va a regalar, te asegura que no, nadie te lo va a regalar. ¿Por qué, Leo? A ver, ¿por qué? Porque cuesta 80,000 pesos mexicanos. ¿Cuánto? 80,000 pesos mexicanos. Ay, ¿a poco? Sí, tengo mejor, tengo... No. Mejor págaselo al güey que estaba atrás de ti, pero no. No, pero yo no voy a pagar nada. Te digo que el doctor me dijo que me lo va a regalar. Y a mí lo que me regales es bienvenido. Mira, dime quién es el doctor. Dime quién es el doctor, te digo, porque nadie me va a regalar. ¿Qué? Ni sé ni quién es el doctor. Porque te digo, nadie te lo va a regalar. Ay, Leo. Y es en serio, te lo juro, por mi madre muerta, te digo que nadie te lo va a regalar. Ay, Leo, me bajas mira, mi inspiración, no, bien gacho. No, mira, no confíes en alguien que te diga, ay, sí, te voy a regalar eso. Claro que no. Digo, porque la cuestión que te lo va a regalar, pues que te lo regale de una vez. Ajá. Que te deposite el dinero, digo, si él te va a hacer la operación,
pues tranquilamente. Pero que te, si no, pues que te lo regale yo una vez. Digo la verdad, no. O que se meta el doctor y que me enfrente a mí. Que me enfrente. Que ándale, tenga los huevos. Más padre. Que me enfrente a mí. Porque yo sí soy doctor. Que tenga los huevos para enfrentarme a mí. A ver, Leobas, ¿y te puedo hacer unas preguntas, Leobas, ya que estás aquí en vivo? Dime. ¿Tú dónde trabajas? ¿Cuánto cobran una operación de nariz? Yo trabajo en el Memorial Providence, que es un hospital bien respetuoso. Pero tengo que tu doctor que dice que te lo va a regalar, que me enfrente. Para que veas, te digo, porque un bypass no es bueno para ti. ¿Quieres bajar de peso? Yo te enseño a bajar de peso. Pero te digo, quiero que... Y el doctor que te dijo que te iba a regalar eso, que me enfrente. El doctor que me dijo eso, que te enfrente, pues habrá Dios dónde esté. Yo creo ahorita está trabajando. Nah, claro que no, porque no es doctor. Cualquier pendejo, tengo todo respeto, cualquier pendejo puede decir que es doctor. Yo puedo enseñar mis títulos aquí. Te digo, nadie te va a regalar un bypass. Tengo un bypass, es poner una cinta en tu organismo. Claro que no. ¿Es poner una cinta? Sí, te van a poner como un tipo, una suposición, una liga en tu organismo. Pónsela al gordo que se metió al live tuyo. No, la verdad, digo, si quieres que yo te ayude, yo te puedo ayudar, y te digo, sin que le pagues a ningún... Ya me quedo callado. A ver, Leo, entonces, ya que estás aquí, ya que estás más desahogado... ¿Qué es buenísimo para adelgazar comiendo? Para adelgazar comiendo, mira, en la mañana tómate café sin azúcar y 2 limones. Se los exprimes al café. Ajá. Pero sin azúcar, no van a salir. Ay, es que me gusta mucho el azúcar. Sin azúcar. Ajá. Café, 2 limones y sin azúcar. Mira, ¿eso es bueno para en la mañana? Dos cucharadas de café. Dos cucharadas de café. Dos limones. Y agua caliente. Odric, muy bien. Pero quiero ver a tu doctor. Pues no está. No está aquí. Aquí no está, Leobas. A ver si tiene los huevotes para decir que te va a regalar el bypass. Estaría bien padre, ¿verdad? Que se metiera a live para decirnos cuándo me va a regalar ese bypass. Tranquilamente, digo, el bypass, digo, te van a cerrar el estómago con una liga. No es cierto. Nadie te lo va a regalar. Mejor se lo regalo al güey que se metió atrás. Ay, no. Regálamelo a mí, ¿a él para qué?
Ah, claro que no, porque tú mira, toda mujer es hermosa. Toda mujer es hermosa. Nunca, nunca en la vida la mujer necesita hacerse algo. Mira, pásame el güey que se metió atrás de ti. Está comiendo. No importa, que deje de comer. Ay, no, ¿cómo crees? No, sí, te estoy diciendo. Pero no te operes, por favor. No te operes. Doctor, regálenos precios. Queremos saber los precios de una operación en una nariz. Ay, eso yo no sé. Leo, regálanos precios, Leo. Un rato. ¿Mandé? Espérate. Espérate. Espérame tantito, es que soy su hermano y soy yo. Mañana tienen que fuera yo ya me centro por que estuviera pescado, pero ahí tenemos. Sí, ahorita tengo. ¿Qué? ¿Qué tal que ¿Qué tiene? Pues hace mucho que el gorrillo no viene. A darle. Es que según dijo que iba a venir, y me venía. Creo que está más lleno de puestos que allá en la novia. Está más lleno de puestos. No, la novia está solo. Acá. ¿Qué hace? ¿Tengo tu puesto? Necesitas nuevo material. María no vino a vender. Ahí va por el supermercado. ¿Ya vende dulces? ¿Dulces? Ya no vende gorditas. ¿Son audífonos y cargadores? No, tenía un puesto de como dulces, todo ese estilo. ¿Dónde? Ahí mismo. Hola, hola. ¿Estás libre mañana? Vamos a estar un rato en el jacuzzi. ¿Soy la sí? ¿Qué bien? ¿Por qué quieres salir? ¿Ya podrías un rato? Tenía un problema. ¿Qué quieres? ¿Coca? ¿Por qué no?